siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, si tiene suma atracción, yo siempre amaré esa cruz. Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Día en vez de una cruz, corona Jesús me dará. Padre Celestial, Señor Jesucristo, siempre amaremos esa cruz, Padre, donde hallamos salvación, donde tú nos redimiste, Señor. Padre, te damos gracias por ese sacrificio perfecto, Señor, que pudo borrar todo pecado, toda iniquidad, pudo borrar toda cosa mala de nuestra vida, Padre amado. Has emblanquecido, Señor Jesucristo, nuestro corazón, nuestro ser, Padre amado. Te damos gracias, Padre, esta mañana levantamos nuestras manos a ti y te pedimos perdón, Señor, ya que cada día te ofendemos, Señor. Piensa de palabra u obra, Padre amado, pensamiento, Señor Jesucristo. Queremos estar a cuentas contigo, Padre, porque vemos que tú estás aquí y que un día también vendrás, Señor, no de visita, Padre, sino a llevarnos contigo, Padre Celestial. Estamos esperando ese grandioso día, Señor. Pero esta mañana, Padre amado, estamos contentos, alegres contigo, Señor, con tu presencia. Venimos, Señor Cristo, a honrar tu nombre, a darte gloria, honra y alabanza. Y te recibimos a través de un fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenido, Señor Jesucristo, amado Cordero Redentor. Aquí estamos los redimidos, tu novia que te ama y que vivimos solo por ti, Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos, pueden tomar asiento. Hemos venido a cantar al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí escuchan que fuera uno, ahora no escuchan ninguno. Me gusta mucho cuando digo Dios les bendiga y que responden, porque eso trae bendición. Vamos a tener un culto bendecido diciendo al Señor esta mañana: pecador, ven a Cristo Jesús con alegría. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre será. Para siempre será. Aleluya. Que si tú le quisieras ver, al divino Señor hallarás. Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, mi hermano, esta mañana, Él te espera con brazos abiertos. Que te espera tu buen Salvador. Si fue al hijo que necio pecó, vas buscando a tus pies compasión. ¡Gloria! Tierno Padre Jesús hallará y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven.
mañana es que te espera tu buen Salvador. Ven a él, mi hermano. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir. Aleluya. Será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también. Medicina que cure tu mal. Ven a él, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil. Aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás. Aleluya. De tan dulce y amante pastor, por eso es bueno venir a él. Él, ven a él, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él. Él, ven a él, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. ¡Gloria! ¡Aleluya! Hay que venir a él antes de que sea demasiado tarde, mi hermano. Vamos a cantar el reloj de Dios. Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios es tarde ya. El tiempo se acabó, el Señor vendrá. Y la novia hay un mensaje que vivir. ¡Sí, Señor! Siete voces vivas que te dicen hoy a ti, sigue adelante a él hoy. Me demostró su amor. Me demostró su amor. El lujo no es más y los sellos fueron rotos ya. El tiempo se cumplió, en Dios yo he de morar. Él tiene su mano esta bella. Hay un mensaje que vivir, de que vivir. Y una señal que despegar. Siete voces vivas que te dicen hoy. Sigue adelante, mi hermano, y a él siempre oír. Elías ya y regresará, mas dejó ahora el gran Josué. Él nos llevará hasta Canaán y la tierra nos repartirá. Hay un mensaje que vivir, una señal que despegar. Siete voces vivas que te dicen hoy a ti, sigue adelante a él hoy. ¡Aleluya! ¿Cuántos son trigo? ¿Cuántos no son trigo? Todos somos trigo, aleluya. Vamos a decírselo a él cantando. Trigo soy, con gozo, con alegría. Cerca en los cielos la cosecha, en los campos del Señor del Señor. Y aunque la cizaña crezca,
juntamente con el trigo, tú la paz darás. ¡Dígale! Trigo soy, del granero sangre de mi Cristo, el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contempla a mi Jesús. Contemplando su labor, gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Por eso le digo, trigo soy, del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo. Los graneros del Señor son muy hermosos. Aquellos que trabajaron y nunca dieron paso atrás, mi hermano. Trigo soy, del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo. Poder de Jesucristo, a su granero yo voy. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Cuántos se irán con él, mi hermano? ¡Gloria a Dios! En eso estamos confiando. Vamos a poner de pie, mis hermanos, por favor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio, cantándole al Señor, quiero hablar de Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, esta mañana por esta gran oportunidad que tenemos de cumplir con el santo mandamiento, los diezmos y las ofrendas, Padre, proveer los medios para poderlo hacer y aquí que tenga cómo hacerlo y aún no lo haga, que tu revelación en nuestro corazón, Señor, porque es de esa manera que cumplimos tu santa y perfecta voluntad, Señor Jesucristo, sin discrepar, Padre amado, por revelación y personalmente. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De ti, Señor Jesucristo, quiero hablar en este día, bendecirte a lo largo de mis años, me has guardado y me has librado de la muerte. Tú has sido mi refugio, roca y mi fortaleza, en ti reposa mi vida. Puedo amarte, gloria, gloria, aleluya. Santo, santo es tu nombre, he nacido para amarte y adorarte. Tú has sido mi refugio, mi roca y mi fortaleza, en ti reposa mi vida. Puedo amarte, gloria, gloria, aleluya. Santo, santo es tu nombre, he nacido para amarte y adorar.
Aleluya. Vamos a leer las peticiones y orar por cada una de ellas. Felicitamos hoy al hermano Andrés Angulo, a la hermana Paola Vallejo, por sus cumpleaños. Llénalos cada día más y más de ti. Felicitaciones, hermano. Dios lo bendiga. Felicitaciones, hermana Paola, que cumplan muchos años más en los caminos del Señor. Señor Jesucristo, te adoro. Gracias por estar en todo momento con nosotros. Gracias por guardarnos del mal y suplir para nuestras necesidades. Te amamos, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Agradecida con el Señor Jesucristo por darme dos hijos maravillosos y por el cumpleaños hoy de Andrés Angulo. Que el Señor lo llene de su amor y bondad. Hermana de Siré, Dios le bendiga. Qué buena petición de una madre para su hijo. Dios los bendiga. Felicidades a Andrés Angulo hoy por su cumpleaños. Que el Señor guíe su vida y lo encamine hasta el final. Amén, aleluya. Dice aquí, Dios los bendiga, hermanos. Agradecerles a todos por sus oraciones y al Señor Jesucristo por la recuperación de la madre de José Vidal en Pontevedra. Después de casi una semana en la UCI, ya está en la casa con muy buena recuperación. Aleluya. Fue operada de un cáncer en el colon y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, todo va evolucionando muy bien. Gloria, aleluya. Ese es nuestro Dios vivo, el Dios de la sanidad divina. Padre nuestro, te agradezco por tu gracia y tu misericordia hacia mi amada hermana, amiga y esposa. Te pido que la continúes bendiciendo por ser madre, su aniversario de años. Gracias, Billy Boos y papá Luis. Felicitaciones, hermana. Nos unimos a esas peticiones. Felicitaciones, mis hermanos. Amados hermanos, pido oración por la salud de mi sobrino Samuel Andrés Angulo Mesa, de 8 años. Tiene un virus muy peligroso, se llama Kawasaki. Que el Señor saque de su cuerpo ese mal que el enemigo colocó. Todo lo sabe y todo lo puede, hermano Gregorio. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, Padre, hemos leído las peticiones, Señor, sintiendo, Señor Cristo, algo especial en nuestro corazón, Señor. Hay alegría, hay gozo, Señor, por el cumpleaños de mis hermanos. Que tú los bendigas, Señor Jesucristo, todos los días de su vida. Padre amado, estamos agradecidos porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios real, el Dios de la sanidad. Padre Celestial, te damos gracias porque has recuperado a la señora madre, nuestro hermano José, Señor. Eres tú, Señor Cristo, el mejor médico, el mejor cirujano. Eres el sanador divino, Padre, que ha sanado muchas veces y a muchos de muchas enfermedades, Padre amado. Eso es nada para ti. Has hecho cosas, Señor Cristo, más grandes, Señor, que dar la resurrección, la libertad a sus hijos, Padre amado, sacarnos de la muerte, Padre. Bendice, Señor, a su madre, a la madre del hermano José, sanándola totalmente y que ella pueda levantarse de ese lecho donde esté para glorificar y dar gloria, honra y alabanza al Dios vivo que está aquí esta mañana, Padre. Señor Jesucristo, te pedimos por la sanidad del niño de 8 años, Padre. Tú conoces esa enfermedad, tú conoces ese virus y conoces la forma de combatirlo, Padre, porque no hay enfermedad, no hay demonio de enfermedad que se pare frente a ti, Señor Jesucristo. Por eso, con fe perfecta en nuestro corazón, esta mañana rogamos a ti, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a la fe que nos has dado, lo declaramos totalmente libre y sano. Sal de él, espíritu de enfermedad, déjalo libre.
lo pedimos en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor. La gloriosa aparición. Todos con alegría. Día de victoria y gozo celestial. Cuando Cristo volverá, con mi Salvador en las nubes, y yo le veré. En las nubes él vendrá. ¡Sí, aleluya! El día final, Cristo es Salvador. Muy pronto volverá. Por usted, mi hermano, que le ha sabido amar. Días de gran gozo, días sin igual. ¿Cuándo Cristo volverá? Por el cielo, Él nos llevará. Gloria en las nubes, Él vendrá. Él vendrá, allí me encontraré con Él, mi hermano. Final, Cristo es Salvador, muy pronto volverá por aquellos que Él amó. Oye la trompeta que anunciando está la venida de gloria. Santo eres, Señor Jesucristo, con Jesús triunfó el amor. ¡Dígale! En las nubes Él vendrá. Vendrá a llevarle usted, mi hermano, que le ha sido fiel y le ha sabido amar. Salvador, muy pronto volverá por aquellos que Él amó. Por eso, y Él es un himno de alabanza y adoración a Dios mi Rey. Por fe en Él, mi ser descansa. Y sé que cara a cara un día le veré. Tras la tormenta surge el arco. Y tras la noche brota luz. No importa la lucha, no importa los problemas, mi hermano. Si la tristeza, yo veré el rostro de Jesús. Todo es Jesús, dígale. Y Él es un himno de alabanza y adoración a Dios mi Rey. Por fe en Él mi ser descansa. Gloria, y sé que cara a cara un día le veré. Vendrá la eterna primavera. La eterna primavera. Tras el invierno abrumador. Y tras las sombras de la tierra. Despertará perenne albor. Gloria, aleluya. Te amamos, Señor. Honramos tu nombre, Padre. Y adoración a Dios mi Rey. Por fe en Él mi ser descansa. Y para cara le veré. Gloria, aleluya. ¿Cuántos le verán cara a cara? ¿Cuántos le quieren ver a Él cara a cara, mi hermano? Aleluya, mire a su hermano que está al lado y ahí está Él. Cara a cara, pero un día lo veremos a Él, tenemos un encuentro con Él. Dios les bendiga, señorita Jesucristo. ¿Cómo amamos a Dios, mis hermanos? Vamos a decirle esta mañana: en el principio el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía.
sobre la... En el principio Espíritu de Dios se movía sobre la agua, pero ahora se está moviendo, dígaselo, dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Que el Cristo de Galilea pasando va, el Cristo de Galilea pasando va. Deja lo que te toque, deja lo que te toque. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo podrá apagar? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Anda el fuego. Manda el fuego, dígale, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. ¡Aleluya! Pásale que un aplauso al Señor Cristo esta mañana. ¡Gloria, aleluya! Bendito sea tu santo nombre, alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Entra, Señor, en nuestro corazón esta mañana, depositando tu palabra, Señor. Vamos a poner de pie, mis hermanos. Vamos a cantar al Señor con reverencia, con respeto. El ángel de Jehová se goza cuando escucha cantar a la iglesia este himno, Solo Creer. Pequeña. No temáis, manada pequeña, de la cruz al trono, de la cruz al trono, de la muerte a la vida, de la muerte a la vida.
Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, en poder sobre la tierra. Todo poder de arriba. Es dado a Él. Aleluya, solo cree. Con todo su corazón, solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es inclinado mientras oramos. Amado Padre Celestial, bondadoso Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Oh Señor, queremos adorarte en esta gloriosa mañana. Queremos levantar nuestras manos, dedicarnos a ti, confesar nuestras maldades y pedir perdón por nuestras culpas y pecados. Queremos que tu sangre nos caiga en esta mañana y nos hagas aceptos en el amado, Señor. Pero también queremos reconocer tu grandeza, tu amor, tu bondad y misericordia, Señor. Y queremos honrarte, queremos adorarte, queremos confesar tu santo nombre y queremos darte las gracias por tanto amor derramado, por tanta gracia sobre nosotros, Padre. Oh Señor, misericordia ha sido derramada en nuestras vidas y nosotros la hemos aceptado, Señor. Gracias. Gracias por la provisión, gracias por tu amor, por nuestros hijos, Padre, por la salud y la vida, Padre, por el trabajo. Gracias por permitirnos ver tu mensaje, por creer tu palabra, por tenernos en esta mañana reunidos, Señor, bajo tu santo nombre, porque bajo el nombre de Jesucristo nos reunimos en esta mañana para que tú hables corazón a corazón, para que tú sanes al enfermo, para que tu poder de restauración sea en nosotros, para que tú des alegría al que está triste, Señor. Oh, venimos a reunirnos aquí para adorarte, para conmemorar que un día como hoy la resurrección nos dio la vida y por eso estamos aquí, Señor, honrando tu precioso nombre y bendecimos el Estado de Israel. Bendito sea Israel, porque el que bendiga a Israel será bendito. Gracias por todas tus maravillas. Bendice la lectura de tu palabra, Señor, y ayúdanos en esta mañana. Te lo pedimos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Dele un saludo a su hermano. Dígale, Dios le bendiga, peregrino. Quien pueda saludar a su hermano. Dígale, bienvenido. Qué bueno verte, mi hermano. Salude a cada uno de sus hermanos. Dígale qué bueno es podernos encontrar en este lugar, ese lugar de reunión. Qué bueno es cuando podemos ver a nuestros hermanos en esta mañana, ¿verdad?
Cuando alguien falta, uno dice, oh, ¿qué le pasaría al hermano? Está triste, está enfermo, no podría venir, tendrá problemas. Uno piensa, ¿verdad? Porque somos un cuerpo y como miembros del cuerpo nos hacemos falta el uno con el otro. Cada uno de ustedes es un cuerpo, es un miembro que hace parte del cuerpo especial de la novia de Jesucristo. Y nos necesitamos, ¿verdad? Nos necesitamos el uno con el otro, porque un cuerpo unido, un cuerpo unido hace completa la novia de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, quiero pedir favor, la puerta ciérrela, y el que se quedó, se quedó. Los músicos saben que una vez de aquí no pueden volver a salir. Amén. Pido por favor a los diáconos que mantengan el orden. Nuestro hermano Julián, no lo veo. Mantengamos el orden de esa puertica. Esto no es ni un bar ni una discoteca para estar entrando y saliendo cuando ustedes quieran, ¿verdad? Lo hemos dicho una vez y dos veces. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 18, y así leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos todos allí? Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Dios bendiga su palabra y pueden tomar sus lugares. Damos la bienvenida nuevamente en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y también saludamos a los hermanos que se encuentran por internet. A todos, un gran shalom para ellos, los que en la semana pueden estar conectados con nosotros, o los que están conectados en esta mañana en directo. A todos, nuestra plegaria es que el Espíritu Santo les visite hoy a cada persona. Y que si alguien que esté enfermo, que en el nombre de Cristo sea sanado en esta mañana. Si hay alguien que está necesitado, que Cristo vaya y supla la necesidad de cada persona, de la audiencia visible o de aquellos que están por internet. Porque creemos que todavía el poder de Dios
está activo en este tiempo final. Él todavía hace milagros, restaura personas, liberta al que está cautivo, sana al enfermo, levanta al que no puede caminar, da vista al ciego, cura el cáncer y da fe al incrédulo también. Hoy día todos esos atributos están vigentes y son dados para la novia, lo creemos. Y también creemos que Él convierte el corazón de sus hijos. Amén, lo creemos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero cada día estar recordando el orden. Yo entiendo el tiempo en que estamos viviendo y yo comprendo los estados de la persona, pero el que es novia lo controla el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben lo que dice allí, verdad? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Así que Dios estará con nosotros en todo momento, controlándonos, guiándonos, instruyéndonos en el camino. Vamos a entrar en el tema. Esta semana he estado estudiando algunas cosas. Y claro, eso me lleva a mí a ciertas preguntas, por eso he tenido que estar investigando algunas cosas, y de esas vamos a hablar en esta mañana. El hermano Marino, si me puede ayudar, por favor, en el capítulo 3 de Apocalipsis y el verso 14, si es tan amable. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben el tiempo en que nosotros vivimos, es la última edad. Es el último tiempo, no hay una octava edad, no hay un octavo mensajero, no hay uno que venga después de. Y en este tiempo que estamos viviendo, estamos contemplando una edad tibia, o sea, no es ni caliente ni frío, o sea, no es una persona totalmente entregada a Dios, pero tampoco es una edad que no conozca las cosas de Dios, porque es una edad de mucho movimiento político, religioso, económico. Es el derecho del pueblo o el derecho de las gentes. Es una edad donde todo el mundo reclama tener el derecho, y hay más leyes para reclamar el derecho que leyes para reclamar los deberes. La semana pasada estamos hablando del tema la ley, ese no es nuestro tema hoy, pero lo que queríamos enseñarle a la gente es que ¿qué haría una sociedad sin normas?
¿Qué haría una sociedad sin exigencias? Sería una locura, ¿verdad? Entonces, Dios también tiene unas normas y usted tiene unos deberes como creyente, ¿sí o no? ¿Tiene usted unos deberes como creyente? Usted tiene unos deberes como creyente. Tiene una responsabilidad como creyente. Usted dentro de la fe no puede ser, mejor, no debería ser un renegado. Amén. Un renegado es el que lleva la contraria a todo lo que se le pone, el que anda de melena larga, el que no tiene dónde dormir, el que no respeta la entrada ni la salida. Un renegado es una persona sola que siempre va contrario al viento y a lo que tiene enfrente. Entonces usted dentro de la fe no debería ser un renegado o no debería de ser un rebelde, sino que debería de ser una persona obediente, sujeto a las normas de Dios. Ahora, estando en este tiempo que estamos viviendo nosotros, si usted se ubica, dentro de la edad, en el tiempo que estamos viviendo, la edad que estamos viviendo es desde el año 1900 para acá. Eso es un espacio de tiempo llamado edades de la iglesia. Se le llama edad porque cumple determinado tiempo. En esta edad la ciencia ha aumentado tanto que el mensajero dice que en esta edad se ha aumentado de la edad de la carreta a la edad del cohete. Amén. Inicialmente iniciamos la edad, todavía se andaba en carreta, y no hemos terminado la edad y ya se sale de la tierra en cohete. Ha evolucionado mucho la ciencia, la tecnología ha evolucionado mucho. Ahora, eso para la gente digamos sin espiritualidad, ellos lo absorben como unas ventajas, como hemos evolucionado, como, y así determinadamente en ciertos lugares es bueno, pero para la vida cristiana se vuelve un poco confuso porque uno no sabe si la gente, por ejemplo, entra en la vida cristiana y dice, ¿será bueno o será malo? Porque se entra a la fe y se piensa que todo es pecado. Todo es pecado. No toque, no haga. Amén. Cuando hay religiosidad, para el religioso todo es pecado. Todo es malo. Todo es malo. Amén. Y para el mundano, pues es evolución, ¿verdad? Bien. La escritura dice que yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino que eres un tibio. Amén. Sino que eres un tibio. Eso no se lo dice al mundano. No. Eso se le dice a la iglesia. Eso se lo habla a la edad. Amén. Eres un tibio, dice que no eres ni frío ni caliente. Verso 15, por favor, hermano Marino, que quiero entrar en el tema. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Amén. Cuando usted lea la Biblia, léala para usted. No eres ni frío ni caliente. Ahora vamos a mirar esto. Porque el profeta, cuando habla de esta edad,
Gloria al Señor, ¿cuánto le aman? Amén. Cuando el mensajero habla de este tiempo de esta edad que estamos viviendo, la califica como una edad neurótica. Le dice, dice que es una edad neurótica. ¿Sí está bien? ¿Una edad qué? Neurótica. Así le llama el mensajero a esta edad, neurótica. ¿Y qué es neurótica? Bueno, pues las neurosis son trastornos nerviosos. Amén. Las neurosis son trastornos nerviosos y alteraciones emocionales. Yo no sé si usted se puede identificar con lo que vemos y con lo que actuamos. Una persona neurótica tiene un trastorno nervioso, amén, y alteraciones emocionales, amén, sin que aparentemente haya ninguna lesión física, o sea, sin golpearse, sin enfermarse físicamente, no tiene lesión física en su sistema nervioso, no se ha golpeado, amén, o sea, no es un loco por accidente, sino es la edad neurótica que hay, es un trastorno del nervio. Gente hoy en día está ahora y el amotico, amén, cambio de comportamiento. Dice aquí que estaba leyendo esta mañana, también se le denomina trastorno bipolar. Trastorno, está bien la palabra bipolar para algunos, hermano, que es bipolar. Es que una persona está o aquí, ¿verdad? Y a la media hora está al otro lado, o está muy contento allá y al segundo está aquí, que se lo llevan los demonios. Amén. Es una persona que no sabe mantener su estado emocional, trastorno bipolar o edad o estado neurótico, ¿verdad? Bien. Nuestro pensamiento por el profeta el diagnóstico de Dios. Tome nota, por favor. Hoy vamos a diagnosticar. El trabajo de un pastor es poder ayudar a la gente. Poder intentar descubrir el por qué la iglesia es así, o por qué se porta así, o por qué está así, o hacia dónde dirigirla, cómo descubrir dónde está el mal. No con pañitos de agua tibia, sino yendo a la raíz. Entonces esta semana estuve donde el médico. Yo tenía cita médica esta semana por algo que me sucedió. Solamente le había comentado al hermano Marino y de pronto al hermano Gregorio, alguien sabía. El día 6 de abril fue, la dedicación fue cuando, el día 6 de abril en la mañana, yo tuve una reacción física un poco extraña en mi cuerpo y amanecí muy mal, fatal. Estaba con mucho dolor en la parte de mitad de mi cara y estaba expulsando demasiada sangre por boca y nariz todo el día.
Y no paraba, y no paraba, y no paraba, y eran bocanadas de sangre, y entonces, y mucho dolor, por la tarde ya se me entumió toda la parte de la mitad de la cara y parte del brazo, pero yo estaba callado, yo no estaba diciendo nada, porque al otro día teníamos la dedicación de la iglesia. Y sabía que si yo iba al médico, pues allá me iban a dejar seguro. Entonces estuvimos orando. Bien, ya por la noche, pues ya dije: Señor, pues tu siervo se reporta para su servicio. La pasé bastante mal todo un día. Le comenté a mi esposa y sabíamos que teníamos la dedicación aquí y que era algo que posiblemente el enemigo estaba impidiendo. Entonces pasó la dedicación. Ya después de la dedicación de la iglesia, que yo ya lo pudimos hacer, entonces ahora sí comenté a algunos hermanos como el hermano Marino y otras personas se pusieron encima de mí, que había el médico que me llamaba casi todos los días, que fuera. Entonces mi esposa sacó una cita, fui al médico para hacerme un chequeo general, donde el médico me vio, me hicieron unos exámenes y esta semana me iban a dar el diagnóstico. Amén. Entonces yo ya pensé, dije: el médico me va a diagnosticar qué es lo que tuve, qué es lo que tengo y por qué surgieron estas cosas. Entonces, pensando en esta palabra y pensando en el estado y todo lo que vivimos en el tiempo que estamos viviendo, viene la palabra, el diagnóstico de Dios. Diagnóstico, según el diccionario, viene la palabra día y estado actual de la persona, o también viene de la palabra conocimiento. O sea, conocer el estado de la persona es diagnosticarle: usted está así y así y así, y conforme a eso, pues hay que diagnosticarle alguna medicina. Bueno, el médico, gloria a Dios, me dijo que estaba bien, que tengo todos los niveles al día. No se sabe qué fue lo que ocurrió, no se sabe, ya todo lo ve bien, gracias a Dios. Yo me he sentido bien, así que si es por el tema de la salud, pues aquí estoy, no creo que lo vaya a dejar pronto. Amén. Es bueno usted anualmente o cada 6 meses, a partir de los 40, examinarse cada año. Eso lo hacía el profeta, eso lo va a hacer usted, porque las enfermedades vienen y vienen en secreto. Ellas vienen silenciosas y se camuflan en usted. Yo sé que hay gente que no le gusta ir al médico, incluido yo, pero es necesario, porque es bueno detectar al enemigo a tiempo para poder contrarrestar o poder orar para echarlo fuera. Amén. Bien, el mensajero, estamos hablando del diagnóstico de Dios, el diagnóstico de este tiempo final. Es el estado de la persona, el estado de la iglesia o el estado del día final. Amén. Estamos allí, diagnosticar. El mensajero dice lo siguiente: si un médico examina una enfermedad y ve que esa malignidad se ha arraigado, él sabe que no queda sino la muerte. No queda nada más a menos que Dios haga algo al respecto. Bueno, cuando usted mira una ciudad y mira un pueblo, usted mira una iglesia y ve un pueblo que está tan alejado de Dios, no queda nada más que diagnosticar sino pecado. Y la paga del pecado es muerte. Se está muriendo. El diagnóstico lo prueba lo que es. Vean, cuando la gente se aparta de Dios y no escucha la palabra, no siente más deseo por la palabra,
entonces hay un diagnóstico para eso. El alma que pecare, esa morirá. La incredulidad lo separa a usted de Dios. Eso es exactamente correcto. Amén. Bien. Entonces vamos a leer, hermano Marino, por favor, el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 16, para empezar a diagnosticar el tiempo en que estamos. Vamos a hacer un diagnóstico de lo que estamos viviendo y también cuál es el remedio para curar esa enfermedad. Amén. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bien. El asunto delicado es de una persona que se siente insuperable. Una vez que es tibio, ya siendo tibio, dice que es rico y que de ninguna cosa tiene necesidad. ¿Me están escuchando? Sí. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Amén. No es que sea rico. No, él dice. Amén. No es que la persona sea rica en el sentido de Dios, sino él dice que es rico. Amén. Dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido. Amén. Entonces, esa persona está más mal todavía, porque no tiene necesidad de nada. Nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer. Nadie lo manda. No depende de nadie. Y como dicen los jóvenes aquí, a mí no me gusta que me regañen. ¿No? A mí no me gusta que me regañen. Digo, hermano, y eso. Qué cosa más absurda, ¿no? A mí no me gusta que me regañen. ¿Y a quién le gusta? Amén. A mí no me gusta que me digan nada. Qué horrible una persona que no le gusta, es rico y se ha enriquecido. Es Juan Palomo. Amén. 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. ¿Cuál es el diagnóstico? Desventurado. Amén. Pobre, miserable, ciego y desnudo. Es una edad enferma. Amén. Entonces usted puede decir, ay, gloria al Señor, y que yo no, hermano, porque estoy en el mensaje. Cuidado. Cuidado, porque usted es lo que hace. Amén. Es muy bueno leer la Biblia y aplicársela a la pentecostal. Eso es fabuloso cuando usted lee la Biblia y le tira a Roma. Y le tira a los de afuera. Pero a usted le conviene empezar a barrer su casa. Usted no puede ni atreverse ni siquiera a darle un consejo al vecino cuando todavía no tiene ordenada
su casa. Entonces sale la ley y le dice la ley: es necesario que se quede callado, porque todo lo que diga es contra. Amén. Para eso está la ley. Es necesario que más bien vea. Yo he hallado en mis años varias razones por las que el pueblo, la persona, no crece espiritualmente. Y es porque cuando leen la palabra, la leen para el vecino. Entonces ustedes cuchareando y dándole al vecino, cuchareando y dándole al vecino, pero usted no come. Y si usted no come, usted no entra en un reconocimiento de que quien, para quien fue dada ese alimento, es para usted. Entonces usted se queda rezagado viendo cómo comen, y cuando de pronto le pica la tripa un poquito, usted saca más o menos lo que le gusta de ahí, pedazo de carne bien fresco asado, y pero las hierbitas amargas se las da al vecino. Amén. Bien. Hermano Marino, por favor, 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, ese es el diagnóstico en esta mañana. Esta edad, este tiempo, la iglesia está desventurada. Amén. Miserable, pobre, aunque la edad dice que es rica, pero la palabra dice: yo te voy a dar el diagnóstico. Tú dices que es rico, pero eres pobre y ciega. Amén. Y no solamente, sino desnuda. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no lo sabe. Ah, eso dice el mensajero: eso sí es lo más miserable de un ser humano. Y vamos a ver por qué no lo sabe. Amén. Bien, el mensajero habla de este diagnóstico que está en la edad. Y si no lo sabe, el mensajero usa la palabra que dice: es porque tiene amnesia espiritual. Se ha vuelto la iglesia con amnesia. ¿Qué es amnesia? Amnesia es pérdida de la memoria, con comportamientos fuera de sí. Una persona que tiene amnesia se olvida de lo que es. Amén. En este tiempo, estamos aquí. La neurosis, el estado del nerviosismo, produce amnesia, y la persona se sale de sus cabales y pierde su comportamiento. Amén. ¿Cuánto han estado fuera de sí? Mano, coge una rabia y coge una rabia y se olvida que es un cristiano, que, y dice el profeta que se sopla como un sapo comiendo perdigones. Y se sopla. Amén. Y se enoja. Sapo de tomatera, decía mi abuelo. Y se le coloca la cara roja como un tomate.
O decía el profeta, toro echando candela por las orejas y por la nariz. Amén. Por las iras y por la rabia. En ese momento usted pierde control y dice cosas que no tenía que decir y hace cosas que no tenía que decir. Hace cosas que no tenía que hacer. Eso muchas veces pasa en la casa. Le pasa a ella o le pasa a él. Entonces, esa es la neurosis que le ocupa a la edad. Es un demonio que no respeta si tiene falda larga, no respeta si lee la Biblia, ¿no? Ese demonio no respeta pinta. Entonces usted se olvida de que usted es la así llamada novia. Y entra usted fuera de sí. Reparte puños por toda parte, reparte vulgaridades por toda parte y luego está chillando. Perdóneme. Tienen neurosis. Amén. Como cuando el que a veces la arma, arma un reguero para llevar a cabo sus objetivos y luego dice, pero yo luego pido perdón y arreglo la cosa. No. Hay muchachitos que hacen así. Hacen lo que se les da la gana y luego van, mamá, perdón, pero ya estaba todo premeditado. Premeditado es un estado de manipulación del ser humano hacia otro. Amén. Es un estado de locura, de demencia. Tratar de actuar de cierta manera, llegar a cabo sus objetivos y con un perdón arreglarlo. Es la neurosis de este mundo. Amén. Es un estado mental. Es como un juego de azar. Amén. A ver si le cuela. Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Se ha perdido, estamos aquí todos, la sensatez se ha perdido. El poder hablar razonablemente, el poder dialogar sensatamente o honestamente, la neurosis, el estado mental, la amnesia espiritual nos ha hecho perder los cabales. Amén. Bien. Quiero comenzar con esto, pero quiero que usted esté atento porque estamos dando una diagnosis. Mire, hermano, yo ustedes saben que yo tengo ese problema de que yo no tengo yo si algo tengo que decirlo, mi esposa a veces sufre conmigo porque si yo tengo que decir alguna cosa yo la digo y punto. Busco el momento, busco la forma, pero yo no soy, o sea, yo el curso de hipócrita lo perdí. Yo lo hice, pero yo lo perdí. ¿Para qué hacen ese cursito de hipócrita? No soy capaz con eso. Amén. Y eso a veces sienta mal, ¿verdad? Sienta mal, no, pero es que es mejor ser claro a tiempo. Y no estar debiéndole cosas a la gente por falta de honestidad. Dice el mensajero así. Si Dios dice que la iglesia de la Odisea es desventurada,
Esta palabra viene de dos palabras griegas que significa aguantar prueba. Y esto no tiene nada que ver con las pruebas que llegan a un cristiano verdadero. Porque Dios, hablando de un cristiano en tiempo de pruebas, dice que es un bienaventurado. Y aquí está diciendo es desventurado. Y su disposición es gozo, bienaventurado. Desventurado sería triste, ¿no? Mientras que esta definición, desventurado, significa miserable, triste. Amén. ¿Cuán claro en esta edad de abundancia, en esta edad de progreso, cómo pueden haber pruebas? Pues en verdad es raro. Pero en esta edad de abundancia y de oportunidad, cuando todos tienen tanto y hay tanto más por obtener, y todos esos inventos que hacen en el trabajo para nosotros, y tantas cosas para divertirnos y darnos placer, ¿cómo es que dice la gente que es rica? ¿Cómo la gente dice que está cómoda? ¿Cómo la gente dice que está feliz? ¿Cómo la gente dice que tiene abundancia? Y dice William Branham, y yo lo que veo es tristeza. No veo sosiego. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y dice el mensajero, pero yo lo que veo, vamos a mirar lo que William Branham ve, ¿verdad? Nos metemos en los ojos de William Branham un momentico. Dice el mensajero, yo lo que veo es hallamos enfermedades mentales como la neurosis, la amnesia, ¿verdad? La locura. Hallamos enfermedades mentales apoderándose de la gente a tal grado que la nación está alarmada. Mire, hermano, ustedes de pronto porque no leen, pero cuando un ser humano tiene, es más infeliz cada día. Yo no estoy diciendo con lo que usted no tenga, pero usted debe de aprender ser feliz con lo que Dios le da. ¿Está bien? Usted debe de aprender a vivir feliz con lo que Dios le da. Mira, hay personas que se han quitado la vida, que han caído tan bajo, con avión, con edificios, con empresas, con millones, con comodidad, con placeres, con viajes, con comida. Han caído en tanto derroche tratando de buscar la felicidad, cuando la felicidad es Cristo Jesús. Piensa que por tener millones y comprar fincas y comprar aviones y tener que eso va a producir saciedad. Hay gente, hermanos amados, que no saben, escúcheme bien la palabra, no saben ser feliz. Dañan su cuerpo, entran en vicios, caen en drogas. La mayoría de las actrices de la farándula de Hollywood son drogadictos, degenerados y pervertidos. Han tenido tanto materialmente que no se sacian.
son miserables, desventurados. Hermano, usted debería de decir: Señora, enséñame a ser feliz. Dice el profeta que cuando perdió a su primera esposa, Billy se quedó solo, y que el hermano Branham, para cubrir ese hueco, se la pasaba comprando regalos caros para el niño, y que cuando él llegaba a la casa, él encontraba al niño en la parte de atrás, en el patio, los muñecos y los carros y todos los juguetes arrumados en un rincón bien caros, bien finos, y él jugando con tierrita en el patio. Porque ese hueco que la mamá dejó no lo iba a llenar cualquier persona. Hermano, el hueco de la felicidad, que es Cristo, solo lo llena Cristo. Y hay gente que trabaja, que compra, que va, que viene, que se sacia, que hace y deshace, y no es feliz. Es una persona con una enfermedad crónica, o sea, arraigada, de infelicidad. No se sacian. Dice el mensajero que lo que haya es enfermedad mental, apoderándose de la gente a tal grado que la nación está alarmada, cuando todos deberían estar contentos, no teniendo en verdad nada por lo cual estar tristes, porque como tienen de todo, casas, millones en el banco, tienen propiedades, dinero, joyas, comida, viajes, jet privado, y dice que están enfermos mentales, están tristes. ¿Y por qué? Hay gente que dice: hermano, estoy aburrido. ¿Por qué? Yo no sé. Pues está aburrido. Pero venga, hermano, ¿tiene comidita en la nevera? Sí, pero está aburrido. Pero venga, venga. ¿Le duele algo? No, nada. Vaya al médico. No, hermano, yo físicamente, pues está aburrido. Se le llama depresión. ¿Qué pasa? Esa persona no ha encontrado la verdadera clave de la felicidad. Se llama Jesús. Un placer inefable por dentro de saber que soy electo. Aleluya. Oiga, ¿usted no le llena de felicidad el saber que usted, siendo plaga, que ha metido la pata, que ha sido un degenerado, que ha sido un incrédulo, y Cristo lo ama? Como estaba leyendo el profeta, que dice, dice el profeta: usted nunca diga que ama a Dios, porque eso es una mentira. Dice, es una mentira. Dice: Dios lo ama a usted. Eso sí es verdad. Dice: eso sí es verdad. Dice: eso sí es verdad. Porque Dios le puede probar a usted en la jeta, en la cara, en el hocico, que usted no lo ama. Dios le puede probar eso. Es que yo amo al Señor. Mentira, man. Dios lo ama a usted. Eso sí. Porque Él nunca haría nada a usted para dañarlo. Todo lo que hace es para bien. En cambio, usted ofende a Dios. Usted le falta a Dios y se vuelve irrespetuoso, grosero. Oiga, insensible. Le da igual coger y meter la pata y después: Señor, perdóname, Señor. Ya. Coges tú una recocha. Y todo. Y por gracia soy salvo. Y bendecido y en victoria. Y por gracia. Y bendecido y en victoria. Es lo máximo que sabe decir. Eso es lo que es miserable. Bien, quedémonos aquí un momento en lo siguiente. Millones y millones están tomando sedativos, o sea, calmantes,
al acostarse en la noche. Usted no ha visto, hay gente que usted le mira la mano, ¿le? Pero venga, pero ¿qué le pasa? ¿Tomó mucho café? No, no, no. ¿Usted qué le pasó, hermano? Es un problema neurótico. Es un estado de nervios. Se le llama, espiritualmente se llama demonio. Que tiene a la gente poseída para producirle amnesia espiritual. Porque una persona con nervios, ay, me estaba acordando de una amiga de mi mamá. ¿Sabe lo no, tranquila, no me coloqué como nervios, está como si estaba ahí, ¿será que me nombra a mí? No, es una amiga de mi mamá, ella no es, ¿vale? Estaba contándose como un mes estuvo en mi casa, o un mes y medio, no vamos a dar el nombre porque, ¿para qué? Pero tiene una reacción extraña cuando se pone nerviosa. Y es que se alza la falda. Un susto y ¡ay! ¡Ah! Hermano, se alza la bata, no sabemos. Yo no sé si ya acostumbraría a usar pantalones, pero siempre que se metía susto, ¡ay! La falda a la cabeza. ¡Ay! El nervio lo pone a uno a actuar de manera extraña. Entonces es un demonio. Eso no es de Dios, porque ¿cómo se va a saldar la falda de la señora? Viéndose por acá todo su graserío. No es correcto. El estado neurótico es un estado mental de mente. Demonio. Ese es el tiempo en que estamos viviendo, porque se está viviendo la vida de una manera acelerada. Antes, para que una carta llegara a ciudad, eso de 15 a 20 días, hermano, a caballo. Ya usted coge y le da y ¡pim! ¡Fin! Sale al otro lado. E imprima la papito y copia original y todo. Entonces se está viviendo de esa manera acelerada, se vuelve el ser humano. Yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya, yo lo quiero ya. Hermano, pero si la carta se demoraba un mes, no, no, es que yo lo quiero ya. Me voy y la recojo. Son estados mentales. Otra reacción de otras personas es arrancarse el pelo. Se arrancan el pelo. Otras se aruñan la cara. Amén. Otras, como un futbolista, muerde. ¡Ah! No, muerde. Son caníbales. Otros se comen las uñas. Otros mueven el pie, la mano. Son estados mentales. Y muchas reacciones de muchas personas que aún no han sido descubiertas, pero por ejemplo, de lo que yo he leído, a uno les da diarrea. Sí, el estado de suelta el estómago. Cuando ahí. A otro les aprieta el estómago. Sí, se vuelven indigestos. Hermano, estamos hablando de cosas reales. Es un diagnóstico. Todo eso son alteraciones del sistema nervioso. Un descontrol del sistema nervioso. Y todo eso está basado en la edad en que estamos viviendo, el demonio apoderándose de un estado espiritual. ¿Para qué? Para tener entretenida a la gente, sembrándole dudas. Porque todo eso da incertidumbre, genera dudas. Ese diagnóstico es el que tenemos en este tiempo. En este tiempo, en las iglesias, bueno,
En algunas ya no se lleva la Biblia. Ya se usa el teléfono. Ya esa es la Biblia electrónica. Vamos a predicar, pin el teléfono ahí. Que para ahorrar tiempo, que para no leer tanto, que para no cargar esa Biblia tan pesada, porque como tengo la cadera como torcida, no, esa Biblia muy pesada, con el teléfono ya. Todo eso son sistemas inventados por el enemigo para usted robarle la vida espiritual. O sea, tenemos un estado de iglesia enferma. Amén. Bien. ¿Qué hora es? Aún me queda tiempo. Gloria al Señor. Miremos lo que el mensajero dice. Quedamos en que están tomando calmantes, ¿no? Para dormir, ¿no? Y al levantarse en la mañana, oiga, por la noche toman calmantes para relajar. Porque, ¿no? No, es verdad, hermanos. Y venga, pero a usted, ¿qué es lo que le pasa? Pero venga, no sé, pero es que mire, vea, el cuerpo se mueve solo. Pero hay comida, sí hay comida. Pero, ¿qué pasa? Pero venga, lo van a matar, usted debe algo. Se están saliendo las tripas ¿qué es lo que? No sé, pero mire, es el demonio que lo tiene apoderado, lo cual no lo deja a usted estar quieto. Una persona nerviosa tiene un demonio por dentro. No lo deja, no le permite estar en sosiego. Amén. Como el que está sentado aquí, le da en medio de culto por ir al baño, porque es que yo me tengo que mover. No tiene ganas, pero va porque va. Habiéndole dicho que no haga eso. No tiene sosiego. Bien, ahora, por la mañana, dice el mensajero que toman medicinas. Póngale cuidado aquí, que esto es una locura. A ver, yo creo que ustedes me van a entender, al menos los que han estudiado esa patología. Por la mañana, por la noche, qué problema para que se quede quieta la persona, ¿no? O en el día. Y por la mañana hay que darle, dice, pastillas para levantar el ánimo. Se levanta. Oh. Correcto, hermano. Uy, estoy de bajito ánimo. Pero ayer no estabas eléctrico. Pues sí, pero. Es una persona, oiga, hermano, qué problema para que arranque. Por la mañana se levanta que no puede, son los ojos en pijamada. Mire el estado que tiene la persona, hermano. Problema al muchacho para levantarlo de la cama, pero es un problema para que se acueste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es un demonio, hermano amado. Colocan el despertador. Yo detesto una persona, hermano. Es que yo le aborrezco ese visito de colocar un despertador y pilo 5 minuticos más. Esos son los 5 de la traición, hermano. Ay, eso sí. Cuando le dio la 9, ¡ay, me quedé dormido! ¡Ay! Y sale corriendo. Llega echado el trabajo. Hermano, no le queda el demonio los 5 minutos. ¡Párese, hermano! ¡Párese! Y si se quiere levantar con ánimo, pues acuéstese temprano, orado, hermano. Si usted no puede por la mañana con la cama, levántese temprano, hermano. Acuéstese temprano, hermano. Y verá que se levanta enérgico. ¿Verdad? Todo eso es una enfermedad de la edad. ¿Qué problema para ir a culto, hermano? Ay, hermano. No, para culto, hermano. Salen de culto. Vamos a jugar un partido. ¡Vamos a jugar un partido! ¡Vamos!
¿A quién hay que darle pata? A ver, se me olvida que estoy enfermo. Le damos pata al que sea. ¿Así es o no? Por la mañana vimos a culto. Culto, que lo regañen a uno. Sale uno, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Yo pago, yo invito. Una demoníaca, mi hermano. ¿Cómo hay más ganas para darle grasa al cuerpo que deseo para darle alimento al alma? Luego se crecen ñuridos, revejidos, rezagados, con bajo crecimiento. ¿Y que por qué? Un estado mental. Ahora, vamos aquí. La palabra, la frase, el término estado de ánimo. El estado de ánimo de una persona no es la situación de ánimo. Situación de ánimo es cuando se le entrega una noticia a una persona buena, una noticia, le dice: ve, te ganaste 1,000,000 de euros, hermano Sander. ¡Oh! Entonces hay gozo. Eso es una situación emocional o estado emocional. Amén. Yo no sé, hermano Sander, ¿qué haría con 1,000,000? No me diga. Pero el estado de ánimo, estado de ánimo es una forma de estar por un tiempo prolongado que tarda horas o días. Es una forma de la persona comportarse por alguna situación que tiene a largo plazo, bien sea un trauma o algo que lo está frustrando. Es un estado de ánimo. Amén. Pero eso dura horas o puede durar muchos días. Amén. No lo confunda con estado emocional, porque lo estuve leyendo y es totalmente, hay una patología que es diferente y va añadido esto a la neurosis. El estado de ánimo va sumado a la neurosis, los que pueden leer esto medicinalmente. Bien. El mensajero habla de lo siguiente. Para aumentar el ánimo, están corriendo con frecuencia al médico y están encontrando a las instituciones mentales. Están entrando a las instituciones de locos. Sí. Si esta edad se jacta de sus enormes almacenes, se jacta de bienes mundanos, pero la gente tiene menos felicidad, ¿qué es lo que está pasando? Esta edad se jacta de sus logros espirituales, pero la gente tiene menos confianza y seguridad. Esta edad se jacta de que tiene mejores valores morales, pero es la más corrupta que cualquiera de todas las edades. Esta edad se jacta de los conocimientos y de la ciencia, pero están perdiendo la batalla por todos lados. Porque la mente y el espíritu y el alma humana no pueden comprender ni mantener al tanto de los cambios que han venido sobre la tierra en una generación sola. Y esta generación solamente hemos avanzado tanto de la edad de caballo a la edad del cohete. Y esos avances producen y nos da mucho orgullo. Amén. Detengamos un poquito aquí. Esto es para usted. Es muy bueno usted avanzar con humildad. Pero si el avance, si el progreso le produce orgullo, usted está actuando mal. Si el Dios habernos dado este mensaje glorioso nos va a producir orgullo y usted va a menospreciar el pobre que está allá en la religión, usted está actuando mal. No es un electo, porque un elegido recibe el progreso espiritual con humildad.
y trata de ayudar a otro. Y aprende a ser feliz con lo que a uno Dios le da. ¿Sí está bien? Bien. Ahora, desventurado, ya sabemos lo que es, ¿no? ¿No es? Es sin alegría, sin gozo, desventura, o sea, un desgraciado, perdóneme, ¿no? Un desgraciado, uno que no sabe ser feliz. Miserable, ¿cuántos saben la palabra miserable? Estamos dando el diagnóstico, ¿no? Desventurado, miserable. ¿Saben qué? Lo que es un miserable, uno que es digno de lástima. Miserable es una persona digna de lástima. Que lástima, hermano. Miserable. Esto quiere decir que son dignos de lástima. Dignos de lástima. Ellos desprecian la lástima. Ellos están llenos de orgullo. Hacen gala de lo que tienen, pero lo que tienen no permanecerá a través de la prueba. Amén. ¿Es un digno de qué? De lástima. Es una persona que puede dar más, pero no da. Es una persona miserable o una persona digna de lástima. Es la que se apoya en su debilidad. Se sienta y dice: ah, es que yo soy humano. Es que Dios sabe que yo no doy. Miserable. Ese es el evangelio que usted está dando. Eso es lo que usted me está diciendo a mí que crea. Es que Dios conoce. Es que yo, Él sabe mis debilidades. Se está apoyando en su propia barata manera, forma de ser, para producir ¿qué? Lástima. ¿Para producir qué? Lástima. Ay, pobrecito el hermano. Eso es un miserable, hermano. Si hay algo que yo no aprendí nunca en la vida, es a generar lástima. Horrible, hermano, eso. Que uno esté publicando cosas por el grupo. Estoy triste. Me hicieron esto. Tengo hambre. Me han traicionado. No se sabe ni manejar el mismo. Vendiendo una imagen de lástima. Ay, pobrecito el hermano, ¿cómo se la hicieron? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Algo se buscó. Mire a ver qué está haciendo. Porque a los que aman a Dios, todo obra para bien. Ay, qué pecado el hermano. No, señor. Si tiene a Dios en su vida y es absoluto control, Él sabe perfectamente cada una de sus acciones. Miserable, pudiendo dar más, no da. ¿Está apoyado en qué? Está apoyado. Y si somos la imagen del Dios viviente, y si somos embajadores de Dios, entonces, ¿cómo yo voy a darle el evangelio a otro? Dando lástima. A toda la, pobrecito. No, no pides, hermano. Esto es para el demonio, pobrecito el diablo. Que se va a quemar y chamuscar con todo, que está perdido. Pero nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Amén. 17. Estoy descendiendo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Ahora, ¿por qué pobre? ¿Por qué pobre? Pobres. Desde luego esto quiere decir pobres espiritualmente. Cuando ya haya terminado esta edad en las iglesias son más grandes, más cómodas,
más hermosas, pero con menos espiritualidad. ¿Sabe por qué son pobres? Porque no tienen revelación. ¿Sabe por qué son pobres? Porque se llenan, que porque tienen un grande edificio y es la iglesia más grande con los miembros más abundantes, entonces Dios está conmigo. ¡Falso! Se piensa que porque hay miles, que porque hay 2000, que porque la iglesia cuesta 45 millones de dólares, entonces Dios está conmigo. ¡Jamás! Dios está en la humildad, Dios está en la revelación, en la sabiduría, en los grupos que se mantengan santificados por medio de la fe de Jesucristo. No es tener mantenida, entretenida a la gente, hermano amado. Es alimentarlos con la palabra, que la palabra por dentro produzca alegría. ¿Cuánto les da alegría de ir a culto? No se comprometa, man. ¿Cuánto les da alegría venir a culto? Amén. Que yo veo unas caritas aquí, hermano, en la puerta, que yo, hey, man, no me salude así, cara de limón. Mano, porque eso se debe ver, más que el evangelio se ve, hermano. Hermano, yo creo que el evangelio se ve. Esa es mi convicción. El evangelio se ve, hermano amado. Gloria al Señor. Dice el mensajero, estoy terminando. Ciego y desnudo. Oh. En esta verdad es, esta verdad es una condición desesperada. ¿Cómo puede estar uno ciego y desnudo y no saberlo? ¿Usted se imagina, mi hermano, el estado mental de la persona? ¿Quién está ciego y desnudo y no lo sabe? Un loco. Uno con un estado neurótico. ¿Usted no sabe que hoy en día las mujeres, entre más desnudas se visten, aparentemente ellas más hermosas se ven? ¿Cuándo en mi tiempo yo iba a ver una mujer con cacheteros en la calle, hermano? ¿Cuándo? Con medio rabo por fuera, hermano. ¿Qué cosas más asquerosas? Que eso da ganas de devolver. Tiene uno que andar con los hijos de uno así. Hijo mío, hijo mío, venga, 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 venga. Porque es que es horrible, hermano. Mira para aquí. ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Ay! Uno a veces se la piensa en salir a la calle por la suciedad que hay. Amén. Andan desnudos en la calle, peor, no lo saben. Y no solamente las mujeres, los hombres, aunque el hombre parece un pollo mal pelado, pero en bola también. El calzoncillos en la calle. Par de palos ahí. Eso se ve horrible, hermano. Dice, pues, así fueran bonitos, pero horrible. Un pollo mal pelado, en bola en la calle, desnudos. O hombres desnudos en la calle con esa tripa por fuera y chorreándole ahí sin camisa. Asqueroso eso, hermano. Por lo menos 50 kilos de grasa hay ahí. Horrible, mi hermano amado, la forma de vivir de este mundo loco. Y eso lo podemos comprender nosotros porque es el mundo y no está Cristo. Pero ¿qué dice usted de la gente que está en Cristo y con comportamientos inadecuados en la iglesia? Enfermos. Amén. Yo he visto, perdóneme, hermano, perdóneme. ¿Me han perdonado? Gente que viene a nosotros, hermano, que sale de culto y deja la silla así. No sabe ni siquiera el ser humano dónde está. Hermano, dígame, hermano, ¿eso a qué se debe, hermano? Un estado de locura. No le enseñaron a vivir, a respetar, a dejar las cosas como las encuentra, en orden.
y cree que se está bonito. Usted, padre, enseñe eso en su casa, hermano. Mamá, enseñe eso en su casa. Enseña a respetar, una edad loca. Quieren venir en la iglesia a hacer lo que quieren, como en el mundo quieren hacer lo que quieren. Cristo habla a la iglesia en esta mañana. ¿Es una locura o no? Es una locura, mi hermano. No hay respeto con el orden de la iglesia. No hay respeto a los hombres que sirven. Hay que llamarlos aparte. Venga, hermano, perdóneme, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿Durmió malo? ¿Se la fumó verde? ¿O viene trabado aquí o que está borracho? Pero ¿cómo viene usted a actuar de esa manera en un lugar de Dios? ¿Cómo viene, hermano amado? Ah, mientras estábamos hablando allá de las mujeres, amén y no. Amén, así, las mujeres en bola, claro. ¿Y usted? ¿Ve cómo es la persona? Ay, me la están aplicando a mí. Yo estaba tan contento porque al menos el culto hoy no fue para mí, fue para el vecino. No, hermano, el juicio empieza por la casa de Dios. Sea un hombre delicado, respetuoso. Ay, yo delicado, delicado, hermano. Nada tiene que ver con afeminado, no, delicado, respetuoso, caballeroso. Sea una dama, usted, dama, mi hermana, respetuosa, obediente. Perdóneme, ¿no? Perdóneme. ¿Me van a perdonar? No, una boba, no, obediente. Porque se confunde la obediencia, se confunde con la bobada. Es que yo tengo que ser obediente. Mire a ver a quién le está obedeciendo. Sea obediente a quien se gane la obediencia de acuerdo a la palabra. Yo obedezco a la palabra. Y la palabra es la que me instruye a mí y ella canaliza los pasos hacia la obediencia, mi hermano. Y si la palabra está en mí, si la palabra está en mí, entonces se debe obedecer a la palabra por medio de su siervo. Y la obediencia produce. ¿Qué produce la obediencia? Orden, disciplina. Usted no puede decir, no, es que yo leo el mensaje y obedezco la palabra y la vida torcida. No, es un renegado. Dice el mensajero. Sin embargo, aquí dice que están ciegos, desnudos y no lo pueden percibir. La explicación de esto, estoy terminando, de estar ciegos y desnudos espiritualmente, ¿se acuerdan ustedes de aquella ocasión cuando Eliseo, miremoslo en Segunda de Reyes, por favor? Con eso termino. Usted, porque la escritura dice que están ciegos, ¿verdad? Hermano, pero yo veo, pero está ciego. Sí, pero yo veo, pero está ciego. Segunda de Reyes, capítulo 6. Que Dios me ayude a terminar, por favor, porque ese es el diagnóstico de Dios para este tiempo. El diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Desventurado, miserable, pobres, ciegos y desnudos. Y lo más terrible, no lo sabe. Si lo supiera, pues hombre, yo digo, pues lo corrijo, ¿no? ¿Cómo que se le dice, ese niño tiene cáncer y no lo sabe? Ay, qué problema. Vamos a decirle, hermano, a ver si lo podemos salvar. 14. 6:14, Segunda de Reyes. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y a un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Bueno, el profeta aquí coloca dos ejemplos. Dice, mire, por ejemplo, Jesse estaba asustado porque él vio el ejército rodearlos y los iban a matar. El profeta dice, era lo que él veía. Eliseo oró y le pidió, por favor, Señor, te pido que dé revelación a mi hermano para que se dé cuenta de que más ellos están a favor nuestro, ángeles están acampando a nuestro alrededor, que los están con nosotros. Estamos nosotros cubiertos con el ángel del Señor. Miremos. Siga. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Usted nunca puede decir, es que Dios sabe mi debilidad. Es que Dios, no. Dios sabe que tiene ángeles alrededor suyo. Es que Dios conoce, Dios sabe a quién le ha mandado. La Biblia dice, nunca digas delante del ángel que fue ignorancia. Amén. Nunca diga del ángel, no fue ignorancia, fue pecado que hay en la persona, incredulidad, religiosidad, sectarismo, eso es lo que hay. Siempre estamos hablando del compañerismo. Se habla en medio de las iglesias el compañerismo y del amor. ¿Qué compañerismo y qué amor? Dígame, ¿qué compañerismo y qué amor cuando lo que anteponen ante ello es la doctrina? O las costumbres. A mí me da tristeza escuchar. Es que, hermano, yo conozco sus mentalidades y sus pensamientos. He hablado con ellos en privado, hablando del compañerismo en una mesa, tomando café, y ellos no le dan compañerismo a nadie que no cree como ellos. Y luego los veo en el púlpito hablar de compañerismo y de amor. Y este es el más grande hipócrita que hay. Es una edad, es neurosis, es locura. Porque es pararse a uno decir aquí lo que no es y lo que no vive. Triste. Ay, el compañerismo, el amor. Y le cierran las puertas a gente que viene en el nombre de Jesucristo. O hacen una reunión y no invitan a todo el mundo, invitan a lo que ellos se les da la gana. Y hablan de compañerismo y de amor. Falsos, hermano. Una sociedad engañosa. ¿Verdad? Triste, ciegos, desnudos. Siga, hermano Marino, por favor. 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, entonces el siervo vio, ¿verdad? El 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Amén. Amén. El ángel, el profeta, oró para que le diera visión a su siervo. Y el profeta oró para que a sus enemigos los hiriera con ceguera. Entonces, mire aquí, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Estamos aquí todos? Al siervo le oró para que le diera espiritualidad y viera al invisible, a ángeles.
Amén. Al otro que veía naturalmente, lo hirió con ceguera. Pero escúchese bien, porque la Biblia dice esto: lo hirió con ceguera solamente para que no viera a los siervos de Dios. No fue que quedó ciego literalmente, no. Es para que no identificara al profeta. Sí, no sé si está claro. ¿Entiende usted por qué a veces uno le habla a una persona y le llama falso profeta? No lo ve, no lo recibe, se le presenta el mensaje, y en vez de como a uno que le palpitó el corazón, ay, venga, yo miro esto. ¡Oh! Gloria a Dios. ¿Esto qué es? ¡Para! Y lo deja por ahí al lado. ¿Ha pasado o no? Dice la escritura que el ejército herido de ceguera, gloria a Dios, herido de ceguera, bajó hasta donde Eliseo y habló con Eliseo. Dijo: venga, buena señor, es que estoy buscando por aquí un profeta llamado Eliseo, y quería saber si usted lo ha visto por aquí. No, bueno, por aquí no, dijo, no. Por aquí nada de eso, dijo. Posiblemente por allá, base por este lado aquí para abajo, y caiga a la próxima ciudad, ahí posiblemente lo puede encontrar. Ah, sí, ah, bueno, me voy. Dice la Biblia que cuando cayó en Samaria, o sea, a la tierra de los enemigos, hermano, está en medio del chamusquero. Uy, ¿nosotros qué hacemos acá? Y que el rey le dijo: hagamos una cosa, matemos a este poco de gente. Ahí, hermano, a boquejarro. Y él dijo: no los mate. Ellos están ciegos porque llore al Señor. Deles agua y pan y déjelos ir. Amén. ¿Sabe o no? Hermano, no maldiga a la gente. Dele agua y pan y déjelos ir. No se sienta usted el más grande, el que tiene el mango. Correcto, hermano, amén. La sartén por el mango, no. Dele agua y pan. Y déjelo ir, hermano. Déjelo ir, déjelo. Porque si él no ve, es por causa suya. Si él no ve, es porque usted vea. La revelación que Dios no le dio a él, se la dio a usted. Usted es un bienaventurado en este tiempo, y espero que ese diagnóstico no lo tenga usted. Ni sea ciego, ni sea desventurado, ni sea pobre, ni se las dé de rico, o sea, orgulloso. Amén. Apocalipsis 3:18 y nos vamos. El diagnóstico de Dios, edad de la iglesia. Amén. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Si algún día alguien ha estado en ese estado mental, enfermo, ha estado con amnesia espiritual, ha tenido un estado de ánimo bajo, una forma de ser negativa a la palabra, reciba este consejo de Dios. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Amén, no oro bruto. No oro bruto. Oro pulido. Oro metido por el fuego. Deidad. Revelación de la palabra. Y entonces usted dice: soy rico. ¿Sabe usted que el hombre más
sabio del mundo era rico? Salomón, lleno de oro, refinado en fuego, lleno de sabiduría. Pídale a Dios sabiduría para cómo actuar. Pídale a Dios sabiduría para saber cómo guiar a sus hijos. Pídale a Dios sabiduría para saber cómo guiar a su esposa. No se sople como sapo en tomatera. Diríjala, guíela. Usted, mi hermana, órele al Señor para que le dé revelación, para que se sea obediente. Mi hermana, virtuosa, no una contestona, no una grosera, no una caprichosa. Hay hermanas todavía viejas y caprichosas, hermano. Es que yo quiero. Parece muchachita de 9 años, hermano. Con capricho. Es que yo quiero. Corre ahí, dale más bien. Mujeres viejas y con caprichos, hermano. Y todavía llamados cristianos, hermano. Yo no sé si es capricho o es ignorancia. Hay gente que se acostumbró toda la vida a hacer lo que se le da la gana, hermano. Hermanas que consiguen todo a base de pataletas, de berrinches, como un muchacho. Y luego coge y pregunta: hola, yo no sé este muchacho, ¿a mí por qué no me hace caso? Si toda la vida ella se pasó de pataleta en pataleta, y que la niña y que el niño no me hace caso. Si es que es el ejemplo que usted está dando. Gente que tiene una rabieta, mi hermano, y se enfadan por 4 o 5 días, parecen sapos, hermano, brotados, hermano. Y cristianos. Dice la Biblia, sí, airados, pero no pequéis. Dice la Biblia, no se ponga el sol sobre nuestro, o sea, que no acabe el día enfadado, hermano. Espero que esta edad neurótica, esta edad demente, no le toque a usted. Colóquese de pie. Hermano Marino, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Mire lo que la gente, lo que él dice, dice el mensajero: la situación de esta edad, hay tanto intelectualismo que la gente tiene, dice que todo lo sabe, que no se le puede enseñar nada, que si un hombre ve una verdad en la palabra y lo trata de explicar a otro que tiene un punto de vista opuesto, dice que el oyente no escucha para aprender, sino que escucha para contradecir lo que el otro está diciendo. Imagínense que hay tanta intelectualidad que se escucha a otro para mirar a ver cómo hago para contradecirle. No para aprender, hermano. No para obedecer. A ese estado de demente ha llegado la gente. Ciegos, miserables, desnudos espiritual y físicamente. Ahora, Dios dice que están desnudos, como también ciegos. No me puedo imaginar nada más trágico que un hombre que está ciego y desnudo, y lo peor, que no lo sabe. La única explicación es que está fuera de sí. Página 361. Está fuera de sí. Ya está profundamente en un estado de demencia. Ha perdido sus facultades y ha entrado en amnesia espiritual. ¿Qué más puede significar? ¿Qué puede significar que el Espíritu Santo ha tomado su velo de esta iglesia en este último día? Su vuelo de esta iglesia en este último día, el Espíritu Santo se ha ido. Puede significar que los hombres han puesto fuera a Dios de sus mentes, a tal grado que están
sucediendo, que Dios se ha ido, como dice en Romanos, que como ellos no guardaron a probar y tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Rostro inclinado y oramos. Hermano, le pido esta mañana que en medio de sus arrebatos piense lo que va a decir, piense lo que va a hacer. Antes de darle una paliza al muchacho, de tratarlo mal, hable con él. Explíquele por qué le va a pegar. Fíjese dónde le va a castigar. Edúquelo. Háblele. Mi hermano, cada vez que usted va a tener una rabieta, órele al Señor para que le dé dominio propio. Y no entre usted en esta edad loca, demente, desventurada. Apréndase a vestir. Aprenda a hablar. Aprenda a mirar lo correcto. Aprenda a dirigirse ante Dios. Salga de esta edad loca, demente, desventurada, con amnesia, neurótica. Sea una persona razonable. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos andando en una sociedad, Señor, sin sabiduría, pero con intelecto. Padre, con evolución, pero sin revelación. Estamos andando en una edad de ciencia aumentada, pero ignorantes a la hora de ver a Dios. Señor Jesús, sácanos de esta edad y llévanos a tu palabra. Permite que cada uno de nosotros tengamos discernimiento del Espíritu, que podamos aceptar que tú nos amas, que podamos aceptar que tú eres el alfarero y que nosotros somos el barro. Que si tienes que partir el barro para volverlo a hacer, hágase tu voluntad y no la nuestra. Padre, que andemos respetuosos, que no convenzamos la gente a gritos, a pataletas y bajo emociones, caprichos o con rabietas, sino que seamos gente tranquila, apacible, sabia, con revelación, que meditemos día y noche, sabiendo qué es lo correcto, Padre. En el nombre del Señor Cristo bendigo mis hijos, bendigo los jóvenes de esta iglesia, Padre, que ellos se aprendan a comportar en el colegio, que sean luz, Padre, que sean ejemplo a sus compañeros, Padre, que defiendan esta fe a capa y espada, que pronuncien a Jesucristo en la escuela, que pronuncien esta fe alrededor de aquellos con que están estudiando, Señor. Nosotros ayúdanos a ser los mejores adoradores tuyos, creyentes, siervos tuyos, fieles, honestos y sinceros. Sácanos de este mundo loco, moderno, que se cae a pedazos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. El diagnóstico de Dios. Cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura.
caminaré a los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Viva, viva en mí. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a sentarnos, hermanos. Quiero, hermanos, hermanas, pedirles perdón a ustedes por haber fallado 8 días en el himno que tenía para ustedes, mis hermanas. Pero como hoy es Día de la Madre en Colombia y aquí hay muchas madres colombianas y madres universal, entonces yo quiero, con la ayuda de Dios y la paciencia de ustedes, mis hermanos, si me regalan 3 minuticos y medio que dura la canción, yo quiero cantarla hoy otra vez. Para ustedes, que quiero hacerlo bien y ojalá Dios me ayude para que salga bien, le pido el favor a José Daniel que nos ayude. Estuvimos ensayando ayer y a ver si algún día nos la aprendemos. Aprendemos esta canción para las madres. Yo creo que más de uno tenemos una madre en Colombia, en Ecuador, en diferentes lugares. Pues hoy vamos a cantar para celebrar el cumpleaños de nuestras madres en Colombia. Amén. Aunque la mía está en el cementerio, pero está en Colombia, ¿no? Amén, amén. Pero realmente yo confío que el Señor la tenga en buen lugar. Vamos a... El himno se llama A Ustedes, Madres. Glorioso, hoy es un día inolvidable, hoy es un día de fiesta, hoy es el día de las madres. Dale gracias a mi Dios que aún puedes abrazarle. Hoy muchos solo podemos en este día recordarle la madre que Dios me dio, su vida dio por cuidarme, su amor puedo comparar casi al de Dios por salvarme. Dale gracias a mi Dios que aún puedes abrazarle. Hoy muchos solo podemos en este día recordar. Solo el amor de una madre es sincero e inolvidable. Al cielo elevo mi voz, dale consuelo a las madres. Dale gracias a mi Dios que aún puedes abrazarle. Hoy muchos solo podemos en este día recordarle. Usted mi hermano y amigo, todo el que la tenga viva, ámala y cuídala siempre,
echa en la joya más fina, dale gracias a mi Dios, que aún puedes abrazarle. Hoy muchos solo podemos en este día recordarle. A ustedes, madres, que tienen la verdadera vida, en mi canto les doy un hermoso ramo de flores. Felicidades, muchas felicidades en este grandioso día. Dale gracias a mi Dios, que aún puedes abrazarle. Hoy muchos solo podemos en este día recordarle. Hoy muchos solo podemos en este día recordarle. Gloria a Dios, mis hermanos, gracias. Vamos a escuchar a hermano Julián leyendo la programación. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer la programación para esta semana del 12 al 19 de mayo. Miércoles 15, culto de oración, apertura de puerta 20:00 en la dirección de nuestro hermano Gregorio Angulo. Viernes 17, culto general, apertura de puerta 19:30. En la dirección nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso, en la predicación nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano. Domingo 19, culto de resurrección, apertura de puertas 9:00. En el devocional nuestro hermano Gregorio Angulo, en la dirección nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano, en la predicación nuestro pastor, el hermano Rodrigo Pineda Álvarez. Domingo en la tarde, apertura de puertas 18:30, en la dirección nuestro hermano Antonio Pacatene, en la predicación nuestro amado profeta William Marion Branham. El informe de hoy, domingo 12 de mayo, se abrieron las puertas a las 9 de la mañana. El devocional lo realizó el hermano Gregorio Angulo, el salmo leído, el 114 del 1 al 8. La dirección de himnos, el hermano Jesús Marino Gómez Cano, la predicación nuestro pastor, el hermano Rodrigo Pineda Álvarez. Tema, el diagnóstico de Dios. Asistencia local, 68 miembros, por internet, 8. El informe de visitas a la página web en la semana del 5 de abril al 12 de mayo. En España, nos visitaron en Galicia de Pontevedra, en la Comunidad Valenciana de Alicante, Crevillente y Valencia, en Castilla-La Mancha de Villanueva de la Torre, en Cataluña de Tortosa, Granollers, Santa Bárbara y Lleida, en Islas Baleares de Palma de Mallorca, en la Comunidad de Madrid de Madrid, en Murcia de Totana, en Argentina, en Río Negro de General Roca. Nos visitaron desde Inglaterra, de Luxemburgo, Paraguay, en Estados Unidos, en Tennessee de Greenville. Hermano, quiero pedirles un favor, los voy a molestar un momento, pero por favor quiero que lo hagan. Quiero que cada uno saque su teléfono y lo mire, porque no me parece normal que timbre y vuelva a timbrar y vuelva a timbrar y el hermano se quede tranquilo. Pienso yo, pensando bien, que estaba tan metido en el culto que no se dio cuenta que era el teléfono de él, ¿vale? Entonces yo quiero que cada uno mire su teléfono, no me lo vaya a mostrar a mí porque yo no quiero saber de quién era. Solo quiero que se dé cuenta de que entró con el teléfono prendido y sonó y no lo apagó. Entonces, por favor, mire cada uno su teléfono. Tranquilo, hermano, bien pueda. Cada uno mire su teléfono. No esté convencido de que lo tiene apagado. Yo quiero que no se convenza de que lo tiene apagado. Yo solamente quiero que se asegure que sí lo tenía apagado o que lo tenía en silencio. Porque es que está el hermano predicando, timbra. Pasan 10 minutos, timbra, pasan 10 minutos, timbra, y el teléfono sigue prendido. O sea, para mí no es normal cuando ustedes conocen el orden de aquí. El teléfono debe entrar apagado. Entonces, yo, hermano, les pido el favor. Y si no, pues, hermano, para mí es fácil hacer lo que hacíamos antiguamente. Yo me paro en la puerta y, por favor, me enseña el teléfono. Yo no tengo problema, ustedes me conocen a mí, yo no tengo problema para nada estas cosas. En cuanto se trata de orden, ese es mi trabajo. Entonces, yo no tengo problema en pararme el próximo domingo en vista de que solamente vi un hermano que miró su teléfono,
pues el domingo estaré en la puerta y por favor no se vayan a molestar. No se molesten, porque hermano, si ustedes no son capaces de fijarse en el teléfono, si lo tienen prendido o apagado, se confían, y eso es normal, no me parece extraño, es normal. Pues hermano, yo el domingo estaré en la puerta revisando los teléfonos, ¿vale? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor, hermanos. Salimos cantando el himno en la página 102, llena de amor mi camino. Padre celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por el alimento que diste esta mañana para nuestra alma, Señor. Cómo nos agrada, Padre amado, tomar, comer ese pan de vida que desciende del cielo para alimentar a un pueblo especial que te ama, que te adora, Señor. Un pueblo que fue escogido en ti, Señor Jesucristo, para ser enviado a esta tierra y ser perfeccionado, Padre amado, para luego regresar nuevamente a ese lugar donde tú nos escogiste, Señor, un día. Padre, te amo, gracias, bendice a cada hermano que nos ha visto a través de internet, bendice a cada uno, Señor Cristo, que se cita en este lugar esta mañana, bendice a cada persona que nos verá en el transcurso de la semana, Padre amado, bendice a mis hermanos que no pueden venir en el transcurso de la semana, que vamos a estar orando unos por otros y siempre metidos en esa atmósfera santa, espiritual, Señor. Te damos gracias, Señor Cristo, por este encuentro contigo hoy a través de la palabra, y lo hacemos en el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y solar, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor de la hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al cantar yendo esté de tu amor, el camino por donde no permitas jamás, jamás, que yo vague sin luz, sin destino, sin paz, mi sendero de amor llena hoy, mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies. El camino por donde voy, la jornada fugaz pronto terminará y no habrá más sufrir allá. Permítame cantar al augusto Señor mi sendero de amor. Sendero de amor de amor, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al cantar que no esté el camino por donde voy. Gloria, aleluya. Gracias, Padre, tú eres nuestro sendero, nuestra senda, nuestro camino de vida eterna.